que hoy Jesús nos ofrece a nosotros la primicia de su cosecha, de lo que Él cosechó para nosotros cuando Dios insufló en la nariz del hombre aliento de vida y le dio vida. Ahora Jesús insufla también en el hombre el Espíritu Santo, su Espíritu, que el amor de Dios se meta en nuestros corazones y los transforme para poder salir con ganas, con fuego. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Para comprender mejor y vivir con mayor intensidad la fiesta que hoy estamos celebrando, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, nos ayudará a entender lo que significaba esta fiesta en el Antiguo Testamento. De hecho, Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías por las cuales muchos judíos iban a Jerusalén, al templo en peregrinación. Y era una fiesta que en sus inicios era para dar gracias a Dios por la cosecha de aquel año, y ofrecían las primicias de esa cosecha en acción de gracias al Señor, reconociendo las bendiciones, cómo las bendiciones de Dios habían llegado a ellos a través de los frutos de la tierra, y ofrecían a Dios, ¿no?, en acción de gracias las primicias. Podríamos decir que hoy Jesús nos ofrece a nosotros la primicia de su cosecha, de lo que Él cosechó para nosotros en su pasión, muerte y resurrección, que Él es el verdadero grano de trigo que cae a tierra y porque muere ha dado fruto, y ha dado fruto en abundancia. Y de hecho este fruto es el Espíritu Santo para todos nosotros. El Espíritu Santo es el fruto primero y precioso de la Pascua del Señor. Y estas son las primicias que Jesucristo nos ofrece a todos y cada uno de nosotros, poder acoger el don del Espíritu Santo. Y Él lleva a cabo también en nosotros la nueva creación que comenzó en Cristo resucitado. De hecho, hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús sopló sobre los apóstoles el Espíritu Santo, recordando los inicios de la creación, cuando Dios insufló en la nariz del hombre aliento de vida y le dio vida. Ahora Jesús insufla también en el hombre el Espíritu Santo, su Espíritu, y se lleva a cabo la nueva creación, cumpliéndose la promesa de Ezequiel, que les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo. Este es el espíritu nuevo que se nos ha infundido a todos nosotros, también a los apóstoles, el Espíritu Santo, y quitaré, arrancaré de ellos
ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es lo que ha sucedido en Pentecostés. Comienza también en los apóstoles la nueva creación que empezó a tener lugar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que además, luego con el tiempo, Pentecostés también para los judíos se convirtió en una fiesta en la que se conmemoraba la promulgación de la ley de Dios dada a Moisés en el Sinaí, que fue dada en unas condiciones exteriores de viento, de fuego, en la que Dios esculpió en las tablas de piedra su ley. Y en ese momento el pueblo de Israel pasó a convertirse en pueblo de Dios. Pues bien, ahora en Pentecostés, Jesús, por el don del Espíritu Santo, esculpe y escribe su ley, no en tablas de piedra, sino en el corazón de los apóstoles, y las graba a fuego, haciendo de ellos el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Si en aquel entonces con Moisés las escribió en tablas de piedra, ahora las esculpe y las graba a fuego en el corazón de aquellos que lo escuchan, que reciben el don del Espíritu Santo. Y la Iglesia se convierte en el nuevo pueblo de Dios que va por el mundo al impulso y bajo el influjo del Espíritu Santo. Se cumple también así la profecía de Jeremías, que pondré mi ley en sus corazones. Pues ahora Jesucristo, con el don del Espíritu Santo, ha puesto y ha esculpido, ha grabado a fuego su ley en nuestros corazones. Y con eso empieza, por lo tanto, en Pentecostés, una nueva creación, un nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, y el signo de todas estas novedades que tienen lugar en Pentecostés, la auténtica novedad que ha comenzado en la historia de la humanidad, es precisamente el signo de que algo nuevo ha sucedido y se va a extender por toda la tierra, es el signo de las lenguas. Todos empiezan a hablar lenguas nuevas, lenguas distintas, y se produce como lo contrario que sucedió con la Torre de Babel, en la que los hombres se unieron para construir una torre que llegara hasta el cielo para hacerse famosos, y luego, en un momento determinado, hablando todos la misma lengua, ninguno se entendía a los otros. Y fue la confusión de las lenguas. Pues bien, ahora todos, hablando lenguas distintas, se entienden, porque ahora lo que van a construir y lo que van a hacer, lo que van a proclamar, son las maravillas del Señor. Ahora, por decirlo de una manera, no van a hacerse famosos ellos, sino que quieren hacer famoso a Dios. Por eso ahora todos se entienden. Hablando lenguas distintas, todos se entienden, porque quieren proclamar las maravillas del Señor, quieren hacerse famosos, la voluntad de poder, la voluntad de protagonismo, el egoísmo es sustituido por la voluntad de servicio, por el amor. Y por eso el Espíritu Santo es espíritu de unión, de reconciliación, de perdón de los pecados, porque solo Dios con su poder puede perdonar los pecados. Y el pecado siempre genera división, disputa, riña. En cambio, el Espíritu Santo, que perdona los pecados, crea unidad, unión, reconciliación, bondad, amor, misericordia. Y por eso podemos decir que en Pentecostés, ¿no?, nace una novedad en la historia de la humanidad, ¿no? El Espíritu del mismo Dios habita entre los hombres y dentro de los hombres. Habita en criaturas hechas por Dios. Y empezó en Jesucristo para habituarse a vivir entre los hombres y dentro de los hombres. Y ahora, por el don del Espíritu Santo, por la Pascua del Señor, el Espíritu Santo también es infundido en nosotros, criaturas hechas de barro, que como dice el Génesis, polvo eres y en polvo te convertirás. Pues ahora este polvo del que está hecho
nuestro cuerpo alberga en él la presencia misma del Dios uno y trino, porque por el Espíritu Santo el Padre y el Hijo habitan en nuestra alma y somos convertidos en templos de Dios y formamos todos juntos el único templo de Dios y nos unimos todos juntos en alabanza, en proclamar las grandezas del Señor. Fijaros que el Espíritu Santo hizo que los apóstoles, de estar, que esto lo recalca muchas veces los evangelistas, estaban cerrados por miedo a los judíos, incluso habiendo visto ya a Cristo resucitado, pero todavía eran cobardes, tenían miedo, y el Espíritu Santo les hace olvidarse de sí mismos, incluso olvidarse de su propia vida, y empiezan a dedicar su vida al Señor sin miedo, sin cobardía, porque como dice San Pablo, el Espíritu Santo se nos da un espíritu que no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Y de unas personas que estaban miedosas en un lugar, empezaron a dispersarse con valentía por todo el mundo a predicar el Evangelio. Algunos de ellos que en su vida habían salido de su pueblo, que por decirlo así eran unos pueblerinos, eran unos aldeanos, pescadores, y uno aparece, se va y extiende el Evangelio, la buena nueva del Evangelio, al fin del mundo, hasta entonces conocido, Finisterre, Santiago, el apóstol Santiago. Sus restos mortales se conservan en Santiago de Compostela. Otro, San Pedro, otro pescador que no había salido de Cafarnaún, llegará y morirá en lo que era entonces la capital del mundo, Roma, él, un pueblerino, en Roma, en la capital del mundo, llevando el Evangelio y la buena nueva del Evangelio a la capital del mundo, y tantos otros que se dispersaron por todo el mundo. Y es porque en Pentecostés no solo recibieron un corazón nuevo, sino que recibieron el fuego del amor divino. En ellos se encendió en su corazón el amor del corazón de Jesús. Se cumplió así el tan anhelado y el deseo de Jesucristo de que Él había venido a quemar la tierra, y cuánto deseaba que estuviera ardiendo. Pues ahora ha empezado a arder la tierra, ha empezado a arder en el corazón de aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Ahora también los apóstoles reconocen en sí mismos aquello que los discípulos de Emaús se dieron cuenta después de que reconocieron a Jesucristo al partir el pan. No se quemaban nuestros corazones cuando Él nos hablaba por el camino. Pues ahora este es el amor de Dios que de manera permanente y continua ha sido insuflado en nuestra alma para que queme el amor del corazón de Jesús, y así como quema nuestro corazón y lo transforma, mueva nuestros pies, mueva nuestros labios para proclamar las maravillas del Señor. Y yo no sé dónde nos va a conducir el Espíritu Santo, no sé si será Santiago de Compostela, a Roma, no sé dónde nos va a conducir el Espíritu Santo, pero sí que sé dónde, qué es lo que nos va a llevar a hacer, que es cumplir la voluntad de Dios. Y eso nos hará llegar al cielo, porque solo los que cumplen la voluntad de Dios llegarán al reino de los cielos. Ya lo dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo los que cumplen la voluntad de Dios. Pues el Espíritu Santo no sé dónde nos llevará a cada uno, lo que sí que sé que nos llevará a cumplir la voluntad de Dios, y eso nos hará llegar al cielo. Pidámosle a la Virgen María, esposa del Espíritu Santo, que cree en nosotros las mejores disposiciones para acoger al Espíritu Santo en nuestra vida, que haga arder nuestro corazón de amor al Señor, que esto haga mover nuestros pies y nuestros labios para poder extender la buena nueva del Evangelio a todos los hombres, que podamos dar a todos los hombres el amor que habita en nuestros corazones, el amor de Dios, el fuego del amor divino. Pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es tan importante cuidar nuestra relación con el Señor. Por eso es importante cuidar la oración, la preparación con la que venimos a misa, a recibir la comunión a Jesucristo, la manera como nos preparamos para recibir el sacramento del perdón,
cómo leemos y meditamos la palabra de Dios, los evangelios. Todo esto nos hará estar en contacto con el fuego, y al estar en contacto con el fuego nos quemaremos, y es lo que tenemos que hacer, quemarnos, tener quemaduras de primer, segundo y tercer grado, estar todos nosotros encendidos en el amor de Dios, que el amor de Dios se meta en nuestros corazones y los transforme para poder salir con ganas, con fuego, a llevar la buena nueva al Evangelio. Como dice el Papa Francisco, la Iglesia nació en salida, y la Iglesia ha nacido para evangelizar, para llevar a todos el amor del corazón de Jesús, que es el Espíritu Santo, que también a nosotros se nos ha dado, pero que siempre lo podemos pedir, anhelar, para que cada vez más Él pueda desplegar todo el poder de su amor en nosotros, haga arder nuestros corazones, transformarlos y hacer llegar también el amor de su corazón a todos aquellos que todavía no lo conocen, para que Dios sea conocido, amado y servido de todos nosotros. Muy bien, pues recordar que hoy era, digamos, era el último día en teoría para tener la Virgen Peregrina que nos dejaron en el mes de mayo. Bueno, quien no la haya traído, pues que a lo largo de la próxima semana pues pueda traerla, y así pues podremos devolverla al santuario de Schoenstatt. Luego también recordaros de rellenar aquel papel con las dos preguntas y, en fin, y observaciones, iniciativas, aquello que queráis apuntar. Lo dejaremos una semana más a la caja de madera, y entonces pues, en fin, todavía una semana para acabar de rellenar, digamos, la papeleta y tirarla en la urna. Y luego también, bueno, había pensado el 3 de julio, domingo, de hacer, digamos, el fin de curso, hacer una barbacoa de fin de curso. Entonces, aprovechar ese 3 de julio, que haríamos fiesta de fin de curso, ¿no?, y barbacoa para todos aquellos, ¿no?, que quieran participar, también aprovechar y hacerlo coincidir con el día que los matrimonios renueven las promesas matrimoniales, ya que es el año que el Papa Francisco ha decretado como año de la familia. Y un poco para secundar esta iniciativa, pienso que sería bonito en este año de la familia que todos aquellos matrimonios, ¿no?, pudierais renovar las promesas del matrimonio el mismo 3 de julio, después de la misa de 12, sería renovación de las promesas matrimoniales, y a continuación no solo los matrimonios, sino todos los feligreses de la parroquia poder participar en esta barbacoa de fin de curso. Y como preparación a las promesas matrimoniales, pues hemos preparado un material de 9 temas sobre matrimonio y familia, y la idea sería hacer una novena matrimonial, digamos, que empezaría justo el día 24 de junio, día de San Juan, y durante 9 días seguidos yo iría enviando en el grupo de WhatsApp el tema correspondiente, que, bueno, en fin, es una página. En algunos casos son dos, pero... Y que esto se puede hacer, de hecho está pensado incluso para que el marido y la mujer lo puedan hacer como por separado. Y luego sí que hay un punto que es el de la oración, que si se puede hacer de forma conjunta, pues mejor que mejor. Pero básicamente es como un examen, digamos, de conciencia, que entonces ya afecta a cada uno en particular, ¿no? Y por eso se puede hacer aparte. A lo mejor, pues mira, uno lo hace en el tren y el otro lo hace en casa, ¿no? Pero es un poco preparar estas promesas, ¿no?, esta renovación de las promesas matrimoniales con esta novena de matrimonial. Y lo digo porque también es bonito, porque a veces sí que es verdad que se renuevan las promesas matrimoniales, sobre todo en los 25 años, los 50 años. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, a nivel de sacerdotes, cada año en Semana Santa renovamos las promesas sacerdotales en la catedral delante del obispo, y lo hacemos cada año. Es bonito, incluso ayuda al propio sacerdote, ¿no?, a renovar las promesas sacerdotales, y que a veces es eso, no hace falta esperar a los 25, a los 50, ¿no? Y aprovechando que es, pues mira, eres el año de la familia,
poder renovar las promesas matrimoniales el día 3 de julio, hacerlo coincidir con el fin de curso, la barbacoa, y durante 9 días pues prepararnos pues para poder luego el día 3 renovar las promesas matrimoniales. El que esté interesado, el que quiera, pues que me lo diga, lo añadiré al grupo de WhatsApp, que solo estará operativo para esos 9 días y en el cual solo puedo escribir yo. Y también será una ayuda, ¿no?, al matrimonio, a la familia, una especie como de ITV matrimonial. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues acabamos el tiempo de Pascua con este saludo final y empezaremos ya el tiempo ordinario hasta el tiempo de Adviento a finales de noviembre. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.